¿Qué onda la gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, viajecito de hoy. La máquina, ¿qué decís, Bonau? Las naves. La nave. Nave El Doge tierra. del Jonah y el 112 también del Jonah. Van a tener el link acá en la descripción, o sea, van a tener su número de contacto. Porque estos son mods que vienen dentro de una membresía que es paga. Así que nada. Se comunican con el Jonah, arreglan el tema del pago y van a poder adquirir estos pedazos de nave. Interior todo funcionando como tiene que ser. Viajecito de hoy, vamos saliendo desde El Dorado con destino Santa Ana. 220 kilómetros, unos más o menos, ¿cuánto llevamos en kilos? 27.000 kilos en leña, madera, en tronco, como ustedes quieran llamar. Así que nada, marca adelante. Ya sabés, cachirito viejo, respetemos su época, respetemos su Tranquilito. historia. 70, no me lo pasé de 70 porque no quiero que F, que levante una temperatura que no. Vamos a bajar un poquito el volante ahí para poder ver bien, ya que el volante es gigante. Obviamente no está con el motor de él. Quien tiene este mod sabe que tiene dos opciones de mod. Tiene el motor original y un motor creo que es 1620 con caja de 12 velocidades y algo así. Obviamente no le dejé el motor original porque por lo que me dijo el Jonah es gasolerdo de verdad. Es poca fuerza todo. Entonces capaz que lo pruebo en otra configuración. De repente con un porta contenedor para llevar un container vacío o algo de eso. Capaz que ahí sale un viajecito de eso. Pero para en este caso, vamos a dejarle el motorcito un poquito más potente. Salí, tranqui. Bueno, van a escuchar de lado del interior. Van a escuchar que el sonido está un poquito raro, como encerrado. Hoy estoy con los vidrios arriba. Uy, ¿dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde A la era? derecha, cojín. Ah, hacemos la rotonda porque tengo ganas de hacer una rotonda. No tengo GPS, me había olvidado ese pequeño detalle. Bueno, como les decía, van a escuchar como obviamente encerrado, un raro el ruido al lado adentro, ya que estamos acostumbrados a andar con los vidrios abajo. Pero estamos teniendo un problema que no sabemos si es el mapa, si es que hay algo que nos está haciendo un conflicto. Que nos, cuando bajamos los vidrios, si yo bajo los vidrios, le crashea a Nahuel. Si Nahuel baja los vidrios, me crashea a mí. Entonces, bueno, tenemos que andar con los vidrios arriba. Después vamos a probar de cambiar de camiones. Ver de agarrar y ponerle. Usar en vez del Dodge y el Scania. O sea, usar el Dodge con Dodge y Dodge, los dos con el mismo camión. O los dos con los de Scania. Y probar a ver si es eso o si es la zona en la del mapa que estamos. Que por X motivo nos crashea. No sé. Así que nada. No sabe, ¿no? No, no estamos sabiendo cuál es el tema. Así que, por eso le digo, puede ser que suene un poquito más bajo, puede ser que retumbe un poco más. Hasta para mí es molesto escucharlo siempre, estoy acostumbrado a andar siempre con el vidrio abajo. Pero nada, solución ahora no tenemos. Así que vamos así como estamos, porque tenemos mucho contenido para hacer. Poco tiempo. Y nada, hay que darlo. Ah, te digo, 70 va a las risas este camión. Con este motor va a las risas. Parece que no llevará kilo arriba. Yo no sé. Chipado. Estoy hablando que va 1200 vueltas. Y el arco verde de él está entre las 2000 y 2600 vueltas. Decime si no viene para tirar vueltas, loco viejo. No, y la cagaron una bajada, chao. Ya, oh. Digo, no llega a las 1500 vueltas. 75. Sobradísimo va el loco. Con el motorcito de este.
Suena el pente, que lo parió. A ese. Estás loco, sí. Ah, loco, si le empiezo a dar acelerador a este camión, boludo. No, no, esto es una locura lo que anda. Pero locura de verdad, ¿eh? Es para andarlo a 90 kilómetros para la risa. Sí. Un exgen al lado tuyo, un poroto. ¿Sabes cómo le arranco la, pero le arranco la cabina donde pasa una escaña eso? Ya nomás donde nos crucemos enfrente, a 100 kilómetros, le dejo la cabina mirando para el otro lado. Estás loco. Y ni te digo si agarro uno para pasar, ¿no? No lo va a poder creer. Aprovisionamos de tierra. ¿De tierra? Escuchame, lo vuelco con la turbulencia que voy a hacer cuando pase, lo vuelco. Bueno, muchachos, como siempre, me olvidé, pero bueno. Meta, 250 likes para este video. Canal de los directos, el primer link en la descripción. Los mods todos acá en la descripción también. Obviamente, el que es pago van a tener los contactos de compra, el que es free van a tener el link. Como siempre, y nada. Y dejen un comentario que no cuesta nada. ¿Qué le gusta a la gente más? ¿Ya sea acoplado o semi? Encuesta de este video. Actor y semi. Encuesta de este video. ¿Camión chasis acoplado? ¿O remolque? Semi. Como ustedes lo quieran llamar. Comenten ahí. ¿Vos En qué ca opinás? cada video le vamos a ir dejando una encuesta. La encuesta hecha entre nosotros, ¿no? O sea, preguntas. En cada video, algo a lo largo del video le vamos a dejar. Algo va a Y salir. el que conteste lo que nosotros decimos, ahí nos damos cuenta que esa persona por lo menos vio el video hasta donde estuvo esa pregunta. Estoy haciendo el aguante. Boludo, sale como si tuviera vacío. Yo le pondría el motor. Opa, yo le pondría el motor original a lo que hace. ¿Vos sabés que esta zona me gusta, pero no me gusta? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo dar ese significado de me gusta, pero no me gusta? Me gusta, sí, está bueno, zona forestal. Si bien para mí le hace falta esos caminos de kilómetros para adentro que te hagan dar vuelta en U igual y vos no te des cuenta, tipo como la salida de los campos. ¿Viste? Esa salida de. O sea, Sí, o esas entradas a los campos que decís, pa. esa cesa ahí toda en. Claro, entonces, que sea un lugar así, que tengas que meterte kilómetros para adentro del camino que esté hecho pedazo, que demores en entrar. ¿Viste? Para mí, eso es una parte que le falta a lo que es la forestal acá en el mapa. Sí, es verdad. Porque hay puntos, pero es como más tipo aserradero, más ubicado dentro de ciudad. Esto tendría que ser tipo. Está bien, tal Adentro, aserradero, en pero. medio de la selva. Claro, el punto de extracción de madera, que sea kilómetros por algún camino para adentro y que te pierda y que te acoble para atrás y que estés rato buscando, ¿entendés? Que sea todo así. Que esa se la voy a tirar al Pedro después a ver si la puedo hacer. Que haya un punto de extracción de madera. ¿Ah? Y ahí sí, que llegan los aserraderos que están en la ciudad. Y lo que tiene esta zona que es ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad, o sea, es como que es rara esta zona. No me termina de convencer a veces. El FH, se lo dejé mirando por otro lado. Y eso que venía a 70 yo. Le tembló la cabina, boludo. Lo llenamos de humito aparte. Le tembló la cabinita, por el loco. Se tentó aquí. Oh, vengo subiendo a 70 en el cambio número 12. 900 vueltas. Semáforo. 900 vueltas vengo.
En cuarta vengo subiendo, ¿verdad? Subió como si fuera, ¿sabes lo que? Un camión a nafta. ¿Qué onda en el Next Gen eso acá? No sé, pero... ¿Andará lo mismo eso? Y no, ahí está el tema. ¿Andará lo mismo o no andará lo mismo? No, no sé. ¿80? ¿85? ¿El 112 va de verdad o no va? No va a ir. Más te digo, no le hago ni alta y baja, boludo. Tipo, tengo todos los cambios en alta, como quien dice. Sí. Porque es la caja que es 3 más 3. Baja y Pero 3. claro, en 80. Oh. 72 que vengo, atrás tuyo. Veo. A dos cambios vengo bajando. Bajo 2, subo 2, bajo 2, subo 2. No, parece que este motor está muy potenciado, boludo. O la carga verdaderamente no está con el peso que tiene que estar. Porque hay algo que está pasando, boludo. Sí, una de dos. Vamos a meter un 90 en algo, un 90. Listo, no siga más. Y si seguimos así, terminamos a 140, ¿no? No, 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 Con 90, los que 90. andan. No, marcado 90, marcado 90. Tampoco usé. Este por lo menos ahí a 90 va 1500, 1600. Este va a la risa 90, boludo. Cruzó ese. ¿Y ese cruce? Ay, Sí, amigo. pero ¿vos viste cómo pasó ese? El que tenga miedo a morir que no nazca. Estás loco. El pandita este. Ah, si veníamos un poquito más rápido entre los dos, lo damos vuelta a carnero. Mirá, mirá esto lo que anda, boludo. Me falta un cambio todavía, mirá. Es lo que anda esto, boludo. A fondo lo hago. Y me falta un cambio. Y culeado, ¿cuánto va? Voy a 110, boludo. En 1500 ¿Cómo vueltas. a 200? 115, en 1500 vueltas, boludo. Se le fue la mano al Jonah con este, con el motorcito este. Alguno cuadra. Algo, hay algo mal que no está bien. Apúrense en Casambero que vengo yo. Les pego con el Dodge este de atrás. Pero les dejo la Kazamba dentro de la cabina. Corran, Había que muchachos. empujarlo. Corran, muchachos. Ah, qué feo que está la caña al tráfico, boludo. Le falta todo, amigo. Le faltan todos los pedazos de cabina, pobrecito. Está bien que sea forestal, pero cuídenlo, denle cariño. ¿Esto es Casambero? Vamos Estás por loco, van aparte todos los camiones ahí. Vamos todos trancados acá. Lo que pasa es que sientan la presión del Dodge y no saben lo que van a hacer. No saben lo que van a hacer, boludo. Los tengo loco. Cambio de luces por acá, cambio de luces por allá. ¿Sabés que lo peor es que están todos trancados andando a 50? Ninguno se pasa a ninguno. Y cuando aceleran todos juntos. Opa, nosotros hemos salido acá a la derecha, ¿no? Así ¿Puedo es. entrar ahí, no? Y preguntar al palero. Ahí está, sí. Tengo un palero ahí. Ah, pensé que venía vos. Se tiró para otro parte. Que pegar la vueltita acá. Por los casamberos de todo.
rotondita para atrás. Había un FH ando automático. No, esto me lo vio, fue este semanal. Molestando con la porquería esa, vos. Oh. ¡Apa! No vi el auto, eh. Pero se te tiró así de una, de la nada, ¿no? De la NASCAR, o así. Me tiro porque pum. Mirá cómo sube el bichicome, vos. Oh. Es increíble, lo que anda este camión es una locura. La verdad, le voy a tener que poner el motor original para probarlo verdaderamente, a ver si es tan gasolerdo como dice Yona. Confirma. Veinte kilómetros. Ah, loco, con este sí vamos a hacer 2000 kilómetros. Con el Doge a con este motor y esta caja. Y voy a 140 todo el camino, tranquilo. Los dejo de cara, la gente la dejo de cara. 2000 kilómetros en 10 minutos. 2000 kilómetros en 45 minutos parando para comprar un café. Desayunando, almorzando. Claro, parando. Todo. Sí, sí, parando para todo. Esto es el verdadero caño. Yo creo que Jonah no sé si está consciente de lo tanto que anda esto. Bueno. Ya, acá está el parador. Llegando, llegando. Se me acordé de configurar para que pueda descargar donde yo quiera. Dale. Automático, cuando llegue ya tenga el lugar seleccionado. Ahí descarga. Sí. ¿Será que llegamos? ¡Chao! Escuchame, necesitamos agarrar un coche para llegar a tiempo, loco. Qué locura lo que pagan el flete de la madera, hermano. Y cosa bien pagada, ¿viste? Todavía tengo que ir a descargar el camión porque se descargó el acoplado. El camión todavía no. El camión no va a saber. Bueno, gente, ¿a dónde van, Abu? ¿Descargar acá? No. Ah. Bueno, hasta acá el videito de hoy. Recuerden, van a tener todos los links acá en la descripción. El canal donde hago directos también va a estar acá en la descripción. Así que nada, vamos hablando por acá. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.